A pochi giorni dalla giornata di appoggio all'Ecuador, all'Istituto Italiano Latinoamericano, la presentazione di un documentario importante, Il pianto nero della selva, la storia dell'inquinamento provocato dalla Texaco Chevron nella selva, nel polmone verde del mondo ecuadoriano. E la campagna per denunciare i crimini della Chevron continua e quali sono gli obiettivi che vi ponete? Bueno, la campaña, debo hablar en español, la campaña va a continuar. Nosotros en esto estamos constantemente actualizando. Tenemos estudios que estamos avanzando porque es una campaña que queremos demostrar al mundo cuál es la verdad de lo que ha pasado en el sector, la contaminación, los efectos de la compañía Chevron y ampliar al tema de la responsabilidad que tienen las multinacionales frente a crímenes, como en este caso de contra el medio ambiente, afectaciones a los derechos humanos de personas, derechos humanos a la vida, derecho humano a la salud, derecho humano al medio ambiente. Es una campaña que no termina, es una campaña que continúa. Una campagna che parla dell'Ecuador, ma del mondo, perché l'Amazzonia è il polmone del mondo. Así es decir, el Ecuador es un país pequeño, pero que tenemos una campaña que no solo queremos que sea para Ecuador y del Ecuador, sino que una campaña que sea del mundo entero. De ahí que la presentación hoy día ante los miembros de Ítalo-Latinoamericanos, estamos hablando de más de 20 miembros, 20 países, es esto, ir internacionalizando un problema nacional. Il titolo del documentario è Il pianto, Ah, il pianto. pianto nero della selva, questo petrolio che esce dalla selva amazzonica. Com'è, chi l'ha visto? Com'è questo disastro ambientale, proprio fisicamente? Bueno, es un desastre terrible. Yo he estado hace un tiempo en la zona y el llanto no es solo de la selva, sino de los que vamos allá también. Ese es un llanto sincero de la naturaleza. Cuando uno ve algo muy bello como es la naturaleza, la Amazonía, con esta mancha negra, con este petróleo y esta destrucción, este olor, realmente el llanto es del ser humano y de la selva.